misteriosos. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a enseñaros a completar los nuevos desafíos. Pero antes os recuerdo que podéis ayudarme con vuestra suscripción y dejando un buen like en los vídeos. Y ahora sí, directamente, vamos con el vídeo de hoy. Y ahora vamos a completar el desafío que nos pide que robemos artefactos en la zona de Feudo Furtivo y luego en Castillo Coral. Os voy a enseñar dónde se encuentran los artefactos, tenemos 3 en cada zona, así que vamos rápidamente a por ellos. Vamos a ir bajando por esta zona de Feudo. Y el primero lo vamos a encontrar en esta casa de aquí, ¿vale? Vamos a caer directamente por esta zona porque lo vamos a tener dentro, en la parte de abajo. Aquí vamos a estar encontrando el primero de ellos, ¿vale? Por aquí, por esta zona. Ahora, desde aquí, vamos a ir directamente a la siguiente ubicación, así que vamos a salir de esta casa, vamos a pasar por aquí dentro y salimos por esta puerta. Luego giramos a la izquierda, bueno, realmente podemos seguir recto porque es esta habitación, y aquí tendríamos el segundo, ¿vale? Donde se encuentra la casa que tiene el árbol dentro, este sería el segundo. Bueno, vamos directamente con las 2 siguientes ubicaciones, que son 4, y desde esta casa vamos a salir por aquí hacia la derecha y vamos a cruzar todo el resto, ¿vale? Vamos a ir cruzando esto por donde vinimos antes, recordad que la primera estuvo aquí, y vamos directamente hacia las ruinas que se ven allí porque ahí vamos a encontrar el tercer artefacto, ¿vale? Lo tendríamos justo donde aparece ahí la madera, en esa zona. Así que llegamos aquí y ya podremos interactuar con él. Desde esta zona nos vamos ya por el cuarto, que ya sería el último de todos. Esperad que elimine un momento al lobo. Y desde aquí, como os digo, simplemente vamos a ir en línea recta cruzando todo esto. Pasamos por en medio de los dos árboles y llegaremos a él dentro de nada, ¿vale? Así que vamos a avanzar por aquí un poco. Hay que cruzar también este grupo de árboles. Y vamos a ir avanzando hasta la siguiente ruina, que como veis está en línea recta. Y el otro artefacto, el cuarto, lo tendríamos dentro de esta zona. Así que aquí completaríamos los artefactos porque solo nos pide 3. Y vamos también ahora directamente a la ubicación de Castillo Coral porque voy a enseñar todas las que hay allí. Vamos a ir directamente a las ubicaciones, ¿vale? Y la primera la tendríamos justo encima de esta montaña, que antes teníamos una torre justo ahí en esa zona. Y ahí estaría la primera, ¿vale? Así que vamos rápidamente hasta esta zona porque se encuentra en la parte de arriba, ¿vale? Vamos rápido y subimos aquí. Y desde aquí ya os digo cómo se va a la siguiente. Bueno, tendríamos la primera justo aquí, muy fácil de encontrar. Una vez que tengamos esta, vamos a ir directamente en línea recta hasta esa zona donde están las caracolas, que podemos hacer música con ellas, ¿vale? Y vamos, pero por la parte de abajo. Vamos aquí y la siguiente la encontraríamos aquí. Aquí estaría. Y luego tendríamos 2 más. Luego desde ahí vamos a ir directamente al castillo central. Vamos a entrar por esta zona porque justo en el centro vamos a encontrar el tercero, ¿vale? Y luego ya os enseñaré dónde está el cuarto. El tercero se encontraría justo aquí, ¿vale? En esta zona. Aquí podríamos encontrar el tercer artefacto. Y luego desde aquí simplemente vamos a salir, ¿vale? Porque vamos a ir a la zona de ahí enfrente. Ya sería el último edificio. Y allí tendríamos el último. Así que llegamos rápidamente a esa parte porque se encuentra en la zona del fondo. Y os digo dónde está. Creo que se puede entrar por abajo, pero vamos a ir por aquí. Bueno, la ubicación sería por aquí. Voy a enseñaros desde esta zona. A ver si podemos entrar. Sí, aquí hay una puerta y aquí tendríamos el último, ¿vale? Aquí estaría. Si funcionan todas, sería la primera esta montaña, luego la segunda aquí debajo de las caracolas, en el centro del castillo grande y luego en la esquina izquierda del otro castillo. Con eso ya tendríamos las 8 ubicaciones de este desafío. No olvides activar la campanita para no perderte ni una sola de las notificaciones, ya que cada vez que sale cualquier cosa nueva sobre el juego, yo voy a subir un vídeo explicando todo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y como siempre, ya sabéis, podéis suscribiros a mi canal, dejarme un buen like en los vídeos y apoyar a la comunidad utilizando el código DiegoMan-71. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.